respecto al tema de investigación del caso del fiscal Alberto Nisman, en primer lugar, debo decir que, primero, la responsabilidad de la investigación corresponde a un poder de la Nación, que es el Poder Judicial. Actúan en la causa una fiscal correspondiente, la jueza correspondiente, no existe interferencia de ninguna naturaleza, solamente existe la voluntad de apoyar para el esclarecimiento total y absoluto del hecho. De manera que las garantías en la República Argentina existen para la investigación exhaustiva, profunda, en el marco del debido proceso, tal cual funciona el sistema republicano, federal y democrático de gobierno. Primer dato falso, el número de desocupados no alcanza 3,5 millones de desocupados. Cualquier número, y uno puede registrarlo desde los datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos, de encuestas de indicadores laborales, no implican una cifra superior a 1,4 millones. Segundo, la inflación obviamente no ha sido del 40% como se ha pretendido urdir desde toda la trama opositora, desde grupos mediáticos concentrados hasta sus voceros, calificados o no. Por lo tanto, es un indicador falso. El índice de precio al consumidor nuevo, IPC NU, arrojó una cifra casi equivalente al 24%. Por lo tanto, diferimos sustancialmente en este indicador. Estamos en desacuerdo profundo respecto al tema de desempleo. Si estamos en desacuerdo profundo respecto a la medición del índice de precios, también estamos en desacuerdo profundo desde el punto de vista del supuesto deterioro del salario real. Nosotros consideramos que es necesario medirlo en virtud de las distintas categorías y obviamente de los distintos convenios colectivos de trabajo. Usualmente se llega a un número aproximado de 1.650 convenios colectivos de trabajo. Y efectivamente cuando uno toma el periodo 2003-2014 ha habido una recuperación sustancial del poder adquisitivo y una expansión de 6,4 millones de empleos, o de puestos de trabajo, mejor dicho.